Y partimos con esta jornada. Ya estamos con la penúltima semana de este seminario internacional de lexicografía, y lo terminamos con una invitada de lujo, nuestra querida Aurora Camacho. Una grande, una maestra, para mí una verdadera maestra. De hecho, yo creo que entre Daniela Lauría y Aurora Camacho se tomaron la cita de mi tesis doctoral, ¿no? Son las más citadas. Es un referente. Y yo estoy emocionadísima que podamos contar con ella hoy, en este día viernes 10 de diciembre. Así que Aurora, te dejo el micrófono, es todo tuyo, para que nos presentes tu conferencia de hoy. Bueno, nada, repito las gracias, y también una gracia que tengo que dar aquí en Cuba, y es a mi colega de equipo de trabajo, Yurekis Palacio, con la que he podido encontrar la manera de viabilizar este proceso, de estar con ustedes. Con mucho gusto, realmente. Bueno, les había propuesto para presentar en el seminario de lexicografía española que ha organizado Soledad Chávez por la Universidad de Chile, una aproximación, una manera de estar pendiente, de estar cerca de algunos datos que hemos ido acumulando, seguimos acumulando en torno a la lexicografía mayor, a la lexicografía menor, a la lexicografía marginal, sobre todo, como iremos viendo, del español de Cuba en el siglo XIX. Es un siglo al que nos hemos volcado con verdadero interés, curiosidad, sorpresa, y en esa búsqueda los hallazgos son realmente apasionantes. Y en esa búsqueda y en esos hallazgos, o de esa búsqueda y esos hallazgos, les voy a contar, a llevarlos en este recorrido, como había propuesto, por la lexicografía cubana decimonónica. En primer lugar, me gustaría ubicarlos. En definitiva, este recorrido no es más que una forma de hacer visible nuestra investigación, una investigación que ahora mismo está en curso en el Instituto de Literatura y Lingüística, en el Departamento de Lingüística de este instituto, que es el proyecto Tesoro Lexicográfico de Cuba, un proyecto asociado al Programa Nacional de Ciencia en Cuba, que recibe fondos asimismo de la Oficina de Fondos y Proyectos Internacionales en el país. Un proyecto que recién comenzó en el año, bueno, en este año, estamos terminando en el año 2021, y que debe concluir en el año 2023. A manera de guía, yo les propongo algunos elementos para este recorrido. Este recorrido que, como digo, que en primer lugar me gustaría dejar claro y mi compromiso con la ampliación, que hoy solo, en todo caso, en este recorrido, es hacer algunos apuntes que son necesarios para ubicarnos en el contexto histórico-social, en el panorama económico de la nación, en el panorama muy imbricado con estos elementos, que es el cultural, educacional del país en el siglo XIX, con respecto a los estudios lingüísticos de manera general. ¿A qué hemos podido obtener? ¿Qué información hemos podido obtener con respecto a estos estudios? ¿De qué manera se concreta el panorama de la producción lexicográfica, diccionarística de Cuba? ¿Y cuáles pueden ser, hasta donde hemos llegado a encontrar, las fuentes para su estudio? Está claro que el universo es mucho más amplio en esas fuentes, de manera que estamos solo en el comienzo. Vamos a entonces adentrarnos también a pasar a recordar algunas obras mayores para llegar sobre todo al interés que tenemos, que es el de adentrarnos, como parte de ese proyecto de investigación que yo he mencionado, a aquellas obras menores. Y aquí estoy jugando, por supuesto, desde la manera en que presento el asunto, con
esto que algunos autores, recuerdo a Francisco Javier Pérez, nuestro director de la Asociación de Academias, que trabajaba la lexicografía infusa, aquellos textos que realmente estaban relegados, estaban poco conocidos, poco estudiados en nuestras tradiciones. De manera que, partiendo y recordando aquí hoy algunos textos de esas consagrados, vamos a llegar y a concentrarnos, a detenernos en esas obras menores, en esas obras que por desconocidas, por menos atendidas, por no rescatadas desde la para la lexicografía, quedan como obras, pueden verse como obras menores. Hemos propuesto como modo de acercarnos a este universo que ya verán, que ya tendrán en breve noticias, esta diversidad amplísima de obras con las que hemos topado en la investigación. Entonces hemos propuesto una especie de tipologías, una especie de taxonomía que nos permita abordarlas en el curso de esta investigación. Son taxonomías, en definitiva, como todas, que no queremos que sean camisas de fuerza, entre otras cosas, porque ya en la investigación también se nos revelan como categorías que se solapan, que una puede cruzar con la otra. Y así también los temas que abordan los autores, ya verán qué interesante, y cuáles son las preocupaciones nacionales que los diccionarios están revelando a través de sus títulos, que a veces son engañosos, pero bueno, son una guía, en definitiva. En realidad, ya había presentado que en realidad esta presentación de hoy se conecta con nuestro proyecto de investigación, pero hay otras líneas derivadas de este proyecto y de esta investigación que hoy también quiero compartir. En sentido general, esta investigación se conecta con el Tesoro Lexicográfico de Cuba, ese proyecto al que mencioné inicialmente. Y bueno, algunos elementos sobre su historia, sobre hasta dónde hemos llegado, también me gustaría contarles en esta presentación. Bueno, voy a aportarles, que siempre es importante, ¿verdad?, la contribución de, bueno, no solo las referencias bibliográficas que he utilizado en la presentación, sino una bibliografía que, por supuesto, es absolutamente sucinta, teniendo en cuenta que los hallazgos de, por ejemplo, las tipologías de diccionarios y obras diversas que hemos encontrado realmente harían, es decir, tendríamos que encontrar otro canal para hacerlas más visibles y conocidas. Quería inicialmente, como corresponde, hacer una presentación que sea más general sobre el fenómeno histórico-social, es decir, de qué realidad histórico-social estamos hablando, un panorama histórico que al decir de la historiadora cubana María del Carmen Barcia, es una sociedad sumamente compleja, tanto por su composición como por su desenvolvimiento. Esta autora hace hincapié no solo en las corrientes inmigratorias que recibió Cuba, que nutrieron a Cuba en la composición de su población, el elemento aborigen que fue exterminado en poco tiempo, a los españoles, los africanos, otras oleadas, chinos, ingleses, franceses, italianos, alemanes, haitianos. Hay una diversidad, esa diversidad está marcando también esa composición social, ese entramado social y también las condiciones de las personas y la idiosincrasia. De alguna manera, estos elementos están delimitando ese estatus social. Este artículo, quería comentar que este artículo de La sociedad imaginada, la isla de Cuba en el siglo XIX, de María del Carmen Barcia, aporta interesantes elementos sobre esos elementos que son la fuente nutricia, de dónde venimos, es decir, qué somos como nación, en definitiva. Final, más adelante, hay un artículo muy, muy,
metafórico del doctor Fernando Ortiz, que definió la cubanía como una olla donde se cocía a fuego muy lento, y aquí todos los elementos son importantes, un ajiaco al que se incorporaban continuamente nuevos elementos. Esta cita, esta brevísima cita de Factores Humanos de la Cubanidad, un texto fundamental que va delineando esta composición, va desbrozando esos componentes y definiendo claramente qué aporta cada uno de esos componentes. Y ese resultado, que es ese ajiaco, que para Sole, que tanto disfruta y comparte estudios comparativos, estudios sobre otras, sobre nuestro componente hispánico y panhispánico, el hecho de que este ajiaco es la olla podrida, ¿verdad?, que sabemos de los estudios sobre la historia de la lengua, pues ese ajiaco no es más que ese elemento bueno, culinario en este caso, que revela la integración, que se sigue cociendo, que se sigue construyendo, que se sigue fabricando. Pero esa es una imagen muy aceptada que nos ayuda a entender eso que somos los cubanos. En el panorama económico, que, a ver, en todos estos elementos son extremadamente breves, es decir, estamos aproximándonos a realidades que evidentemente son muy complejas, y aquí solo para adelantar y situarnos, ¿verdad?, estamos dando estos elementos que son de contextuales. El panorama económico destaca de manera particular porque es un siglo en el que hay elementos sociales, elementos de pensamiento, corrientes ideológicas en pugna. Es un siglo removedor de conciencias, del pensamiento, con el abolicionismo por un lado, con el reformismo por otro, con el independentismo en definitiva, como un movimiento ideológico que se impone en la segunda mitad de ese siglo con las guerras independentistas. Aquí reformistas, anexionistas también, el anexionismo es una corriente importante, es el anexionismo por supuesto a Estados Unidos. El reformismo proponía cambios, proponía modificaciones, pero modificaciones que no satisfacían a los criollos, ¿verdad? No satisfacían y complacían a los intereses de la clase emergente, de la clase que iba tomando fuerza y poder. En esta mitad, la primera mitad del siglo, se fortalece enormemente la producción azucarera, de manera que Cuba tiene un liderazgo importante en el momento, y eso hace que se fortalezca como exportadora, sus relaciones, se fortalezca también el sistema de relaciones. Eso además hace que el sistema de plantación, los modos de trabajar, la población esclava, es decir, atraer a Cuba forzosamente, violando las más elementales reglas de la humanidad, los derechos de las personas, fueron trasplantados grupos de esclavos impresionantes. Este desarrollo de las plantaciones azucareras convierte a Cuba, como decía, en una exportadora mundial. Hay otros renglones, como pueden ser el tabaco, el café, que hacen que haya un esplendor económico. Son bases importantes para la producción espiritual, que es de la que estamos hablando, hablaremos con más a continuación. Hay un auge de la oligarquía criolla, de esta población ya formada, nacida y formada, y que tiene un coqueteo con la aristocracia española, con el poder político peninsular en definitiva, que recibe esos beneficios de ese estatus,
que los exige y que de alguna manera entra en una relación muy peculiar, ¿verdad? Para el tiempo. Y hay un fenómeno que es fundamental, que es el fenómeno, ya lo había comentado, el de la esclavitud, que se dice para estudios del periodo que había un 55% de la población que era esclavo. Ya digo, este fenómeno de la esclavitud atraviesa todo el siglo, lo define, lo marca, se puede ver en la poesía, en la obra literaria, en la narrativa, se puede ver, por supuesto, en los himnos patrióticos, se manifiesta en un abanico amplísimo de formas de pensamiento, de formas de creación. Es una forma esta, la de sometimiento de la esclavitud que había, decía la doctora Barcia, permeado las bases y la sociedad cubana durante 4 siglos, pero que ya en el siglo XIX se torna insoportable, sobre todo en su expresión más cruenta que se podía manifestar en las fábricas de azúcar, en los ingenios azucareros, en las plantaciones azucareras, donde la vida de las personas era realmente infravalorada, donde los esclavos sufrían de agotadoras jornadas, sin derechos, con realmente condiciones infrahumanas. La abolición de la esclavitud llega a Cuba. Ya casi cierra el siglo XIX en 1886. Como decía antes, esta conexión o este reflejo en el pensamiento y en la actividad literaria, creativa, quería traer a colación un ejemplo de una obra de un autor extranjero, del irlandés Richard Madden, que es el diario de la isla de Cuba, sus recuerdos, progresos y perspectivas. Cuentan que Domingo del Monte, un hombre ilustrado, un mecenas de la cultura cubana, había respondido la encuesta que Richard Madden había propiciado en torno a temas de la crueldad, la injusticia que se cometía en el contexto de la esclavitud en Cuba. Y curiosamente, preparó un libro a partir de la traducción de poemas de un esclavo cubano, que ahí les pongo el título, Poems by a Slave in the Island of Cuba, Recently Liberated, que es una traducción de Richard Madden y contiene, curiosamente, para nuestros intereses aquí en este seminario, contiene un glosario que ha sido analizado de una manera bien exhaustiva por el profesor de origen cubano que vive en Estados Unidos, que es Armando Chávez Rivera. Es una cita que les he aportado en nuestra bibliografía, en las referencias, porque realmente es un trabajo que, siendo una obra poco conocida, este glosario, tenemos la oportunidad de primero, bueno, evidentemente buscar el glosario es de un interés fundamental, pero este artículo nos adentra en su peculiaridad. Ya quería resumir estas corrientes ideológicas entonces en el periodo analizado, el reformismo, el anexionismo y el independentismo, se coinciden en el tiempo, emergen con una o mayor, con mayor o menor fuerza, hasta que ciertamente es el independentismo, la corriente imperante, la corriente que decía se estabiliza, se define en la segunda mitad del siglo XIX. Antes se habían producido sublevaciones que ya mostraban la preocupación y la intolerancia, es decir, el no, por parte de los criollos, el no seguir aceptando modos de imposición en lo económico, en lo social, en el desempeño de las personas en la vida. Puedo poner como ejemplo la sublevación de vegueros y las sublevaciones de negros y mestizos, también ocurridas en esa etapa.
Los hechos más significativos, sin duda alguna, en el contexto de la, del predominio, de llegar a la independencia del país, se concretan en la Guerra de los Diez Años, guerra que empieza en 1868 y termina en 1878, y la Guerra de 1895, que en definitiva queda trunca, es la guerra hispano-cubano-norteamericana entre el 95 y el 98, de la que Cuba, a pesar de que había sido la que había ganado, la que tenía realmente la victoria, pues llega al punto de ser ninguneada, ser realmente no el colofón de esta guerra en realidad para Cuba. No es el completamiento, el alcance de un ideal, es realmente una frustración del ideal independentista, porque es cuando interviene Estados Unidos en la guerra con España y realmente Cuba pasa de ser una colonia española a ser una neocolonia, en este caso el gobierno de Estados Unidos, quien ya impone desde el año 1900 su régimen colonial y bueno, ya estamos en otros siglos y en otras realidades que, bueno, son igualmente interesantes y también reveladoras y base fundamental para nuevas creaciones. Esta cita que aporta la doctora Barcia es interesante porque realmente, ¿de qué manera llega Cuba a la independencia? ¿De qué manera se vive la independencia? A golpe y porrazo, dice ella, es decir, de una manera fuerte, cruel, con batalla, dando batalla, porque no fue un hecho, digamos que fácil, bueno, para nadie, ¿verdad? La independencia y el cambio de estatus económico, la liberación es fácil. Para Cuba, decía ella, la siempre fiel, menciono a continuación estos modos de denominar al país. A continuación lo voy a mencionar, pues la independencia se logró así, no por la vía pacífica, sino por la vía de la guerra. Es decir, ese ideal independentista se completó en la manigua, con el machete, los mambises, y son esas palabras que nos suenan de Cuba, son elementos identitarios en Cuba y tienen que ver y se entrelazan con estas realidades históricos, sociales que acumula la nación. Es interesante, lo traigo a colación solamente porque siempre buscando estos elementos denominativos, ¿verdad? Identificativos, que en definitiva también han definido una imagen, un imaginario de Cuba. La doctora Barcia recorre un artículo bien interesante, los calificativos que se utilizaban para Cuba, y los va describiendo: la Albión de América, la siempre fiel isla de Cuba, incluso algunas de estas denominaciones forman parte de títulos que hoy vamos a comentar, que vamos a presentar en nuestra intervención. La Perla de las Antillas, la Llave del Golfo, estas dos últimas que son más, están más relacionadas, por supuesto, con la cuestión geográfica, ¿verdad? Con el sitio que ocupa Cuba en el Mar Caribe, entre los continentes de América del Norte y América del Sur, en fin, estos elementos que son tan interesantes. El artículo también, ahora lo recuerdo, incluye cómo Cuba era vista por los viajeros. Este es un tema interesantísimo, solo quedaría para otra conferencia. Las vistas, las impresiones que tienen escritores, turistas, que llegaron a Cuba y cómo la vieron, cómo vieron el mismo fenómeno de la esclavitud, por ejemplo. Es realmente, bueno, es apasionante, como decía al principio, y ha sido también un esfuerzo, pero un placer poder encontrar todos estos datos, que en definitiva nos van armando de elementos para entender muy bien, entender mejor lo que en el contexto de nuestras especialidades tiene una manifestación.
Esto nos lleva también esta constante acudir a estas fuentes históricas, a la necesidad de la exploración en la historia nacional. Son elementos que la propia Sole, la propia Daniela Lauria, pienso en José Carlos Huiza para Perú, ¿verdad? Que son autores que realmente son especialistas que se han acercado a esas fuentes como necesario sostén, respaldo, y porque ahí están los datos para entender mejor fenómenos que van más allá, así que entran en las cuestiones de la lengua, en la relación de la historia con la lengua, en la relación de la política con la lengua, en definitiva. La importancia entonces de la documentación histórica la hemos experimentado, pero yo creo que quizás ahora en esta profundización a la que estamos llegando en el siglo XIX, y que es una verdadera aventura, este volver a las fuentes históricas es realmente imprescindible. Porque hemos trabajado la lexicografía del 20, hemos trabajado incluso la del propio siglo XIX, aquellas obras más conocidas, más destacadas, más consagradas. Pero ciertamente poder entender algunas dinámicas creativas en el entorno lingüístico en general y lexicográfico en particular, nos está sirviendo de mucho estas fuentes históricas. Ponía un ejemplo aquí en la diapositiva de un trabajo de la doctora Dolores Corbella, que realmente encamina desde tiempos, bueno, si ya data del artículo de 1999, de qué manera las fuentes para la historia del español, para la historia del español en Canarias, ha tomado en cuenta esta documentación. Y es un modelo que ya tiene algún tiempo, pero que, como decía antes, autores especialistas más jóvenes, especialistas con preparación más reciente, pues han seguido ese mismo camino. En el panorama cultural, educativo, educacional en Cuba, es un país que está muy permeado por las corrientes de la Ilustración, un país donde hay organizaciones, instituciones, imprentas, asociaciones, juntas, que revelan la preocupación por las cuestiones de la cultura, por las cuestiones de la educación nacional en el país. Un ejemplo concreto es el de la sociedad económica. La sociedad económica que, como saben, seguramente ha tenido otros nombres, que por cierto se entronca con la tradición de las sociedades madrileñas, ¿verdad? Y en otros países también se han fundado. Las sociedades cambiaron su denominación y en esencia mantuvieron ideales de preocupación por la cultura nacional, por la economía, por las cuestiones de la vida de las personas, la educación, la cultura, el aprendizaje, la edición de libros escolares, la edición de obras como las que veremos a continuación ya en el contexto de la producción lexicográfica. Tengo acá una cita del profesor, el investigador Rodolfo Alpizar, de una obra fundamental, Apuntes para la Historia de la Lingüística en Cuba, del año 1989, que dice que aunque no disfrutaba de un estatus oficial como órgano de gobierno, de hecho lo era la sociedad económica, pues de sus sesiones surgían importantes recomendaciones a las cortes españolas acerca de lo concerniente al desenvolvimiento económico y social. Un espectro amplísimo de ese impacto que en nuestro entorno preciso se puede expresar a través de los primeros documentos lingüísticos cubanos que se reconocen, que se identifican hasta el momento. La historia puede cambiar. Hoy vamos a comentar un caso de cómo la historia cambia, un hecho cambia la historia. Estos primeros documentos lingüísticos cubanos, ya decía, reconocidos, que se presentaron como memorias ante la clase de ciencias y artes en la sociedad económica, estos documentos datan del siglo XVIII,
Uno de ellos alude a problemas, a cuestiones de prosodia, de pronunciación, de escritura, que es de Fray Pedro Espínola. Y la otra, que es la que nos concierne y por la que podemos, por lo menos hasta hoy, decir que ha empezado la historia de la lexicografía en Cuba, que es la memoria que promueve la edición de un diccionario de pronunciamiento. Es de Fray José María Peñalver, y como decía, se presentó en la sociedad económica, en la clase, es decir, la clase encargaba a sus socios en trabajos, búsquedas, investigaciones, sería la investigación que un proyecto de, actual, ¿verdad? Entonces, ante la sociedad, ante la clase correspondiente, estos socios presentaban sus hallazgos, sus resultados, o de alguna manera también mostraban el curso de investigación, hasta dónde habían llegado, qué resultados habían alcanzado en aquellas búsquedas. Es interesante entonces que en este contexto surja entonces, se presente la memoria que promueve un diccionario provincial, qué interesante, fines del siglo XVIII, ¿verdad? Es un material interesantísimo que en aras del tiempo y ganar tiempo realmente no voy a dedicar más ampliación aquí, pero sugiero la lectura de este mismo libro que está en la citado en la bibliografía de Rodolfo Alpizar, que tiene amplísimo comentario, descripción, valoración de estos dos documentos lingüísticos cubanos reconocidos. Pero quería hacer hincapié en un documento quizás menos conocido, que es la exposición de las tareas de la Comisión Permanente de la Sociedad durante el año 31, 1831. Esta exposición, este artículo se publica en Escritos de Domingo del Monte en el año 1929, pero es fundamental a la hora de rastrear obras lexicográficas y una en particular extraviada por siglos. ¿Qué nos dice Domingo del Monte en esta exposición? Es una exposición que, al igual que las memorias, se presentaba ante la clase, ante la sociedad, y se mostraban hallazgos, resultados. Miren qué interesante. El diccionario, dice Domingo del Monte, el diccionario de nuestros provincialismos, que estaba muy... No me veo acá. Cuando anuncié el año pasado su formación en esta clase, es decir, en el año 30, 1830, Domingo del Monte presenta ante la sociedad, ante el grupo, la idea de ese diccionario, la propuesta de un diccionario de provincialismos. Él ahora comenta, un año después, que se ha aumentado considerablemente, llegando hoy al número de vocablos a 700. Es decir, 1831, qué interesante, ¿verdad? Porque es que esto cambia la historia, y lo sabemos. Los que estamos cerca, los que hemos seguido el hallazgo, sabemos que cambia la historia. Dice, cada vez se va convenciendo la comisión de la importancia de este trabajo, qué interesante, es decir, qué bien que la comisión, los participantes y la sociedad que había encargado estos trabajos está enamorada de la idea, convencida de la idea y sigue avanzando. Ha observado esta comisión que con muy pocas excepciones las voces provinciales indican objetos nuevos que no lo son en España y que por lo mismo es necesario adoptarlas por los escritores de América. Es una expresión fehaciente de que hay esas voces nuevas, esas voces provinciales, hay que rescatarlas, hay que trabajarlas, hay que recuperarlas para la historia. Es una cita que continúa, por supuesto los subrayados son míos para nuestra presentación. La comisión, sigue diciendo del Monte, se congratula de anunciar que además de los esfuerzos de sus individuos, sus miembros, y menciona nombres que hay que incluir en nuestra historia de la lexicografía cubana. Francisco Ruiz, a quien llama encargado principal de la redacción,
que ha recibido los auxilios generosos, dice, de José Esteban, de don Joaquín Santos Suárez y finalmente de un autor que parece ser fundamental, José del Castillo, quien nos ha favorecido, dice, con un abundantísimo cuaderno. Un abundantísimo cuaderno que aporta nuevas voces, que va enriqueciendo ese diccionario de voces de provincialismos, como le llaman, y que hay que seguir porque tiene una contribución este ilustrado, este socio que es José del Castillo, una contribución importante en otra obra fundamental que es el periódico El Patriota Americano. Parece que José del Castillo contribuía con este periódico en algún periodo entre 1811 y 1812, participa de su dirección, y en este periódico todo parece indicar, estamos ahora en el rastreo, en la ubicación de esta obra fundamental para nuestra historia, de la tradición lexicográfica, estamos ubicando esta obra para ver si ciertamente ahí hay algún rastro de esta aportación más concreta vehiculada entonces a partir de las páginas del periódico. Miren cómo va contando la historia. La comisión, esta comisión encargada, cree que todo el año entrante podrá preparar para la prensa su diccionario ya concluido, es decir, 1832. Evidentemente, bueno, después la historia cambió, circunstancias que son realmente transformadoras y que de alguna manera también cambiaron el curso de esta historia concreta, pues hicieron que las cosas no fueran así, pero nos está dando datos que están ahí, están en las fuentes y hay que llegar, explorar, rescatar, sacar, interpretarlos, en fin. Él consideraba que para esa fecha, un año después, estaría terminada esta clase de obras, en lo que es susceptible, es decir, en lo que es posible terminar un diccionario. Miren cómo nos va apuntando ya elementos que tienen que ver con el trabajo lexicográfico, la práctica lexicográfica, que es de suma complejidad también. Finalmente, yo destaco acá en esta cita el hecho que es revelador, y lo hemos visto en los propios estudios de Daniela Lauria, de Sole y de Huiza, de qué manera los autores reflejan el motivo, la razón por la que aquel vocabulario había que rescatarlo, había que separarlo, había que identificarlo. De esta manera, en estas listas decía, descubrirá el pueblo las aberraciones de su lenguaje. Es decir, es la misma corriente de elementos que lo que hacen es consolidar una corriente de pensamiento que veía en las creaciones lingüísticas de este lado del mundo lo feo, lo que hay que separar, lo que hay que dar un tratamiento particular, ¿verdad? Finalmente les quería aportar en estas diapositivas una obra que es fundamental, que es el Índice de las Memorias de la Sociedad Económica, que fue publicada ya en el siglo XX, pero que nos permitiría acceder de manera global a estas memorias que, por otra parte, se conservan en regular estado en los fondos, en los archivos de la institución donde trabajamos, y es el Instituto de Literatura Lingüística. En cuanto al movimiento educacional, hay que revelar, destacar figuras como Félix Varela, como José de la Luz y Caballero, que identificaron, que reconocieron y liderearon prácticas pedagógicas, metodológicas con respecto a la enseñanza, que dejaron a un lado doctrinas, dejaron a un lado lo establecido y modelaron, remodelaron un movimiento educacional en Cuba, que tenía su base en la ilustración, pero que tiene su propio elemento nacional, digamos, su propio elemento conformador de la nación. Yo tengo también, quería comentar aquí, aunque no lo trae la diapositiva, es el hecho de que
se publican numerosas gramáticas, numerosos textos escolares en Cuba que han sido objeto también de atención por algún especialista y que son reveladores de la preocupación que había por la enseñanza, una enseñanza lejana o intentaba alejarse de lo doctrinario, de lo más asentado, de lo más poco transformador, para proponer un ideal nuevo, transformador, renovador. Para eso, también acá les aporto una bibliografía que tiene el tema de la educación en el siglo XIX cubano en una tesis. Yo decía antes que este movimiento ilustrado y esta preocupación que viene de la sociedad económica, que viene de la Junta de Fomento, que viene de otras instituciones con poder, pero sobre todo con iniciativas culturales. Este fue un hallazgo que nos viene de esta sorpresa de encontrarnos con esta obra, obras del siglo XIX, de las que vamos a comentar a continuación, que es la variedad, la diversidad de imprentas, en la continuidad en el esfuerzo, en el empeño de dar a conocer obras diversas en el panorama del siglo XIX. ¿Por qué? Porque son nombres que se repiten, son imprentas en este caso concretamente que aparecen de manera reiterada con publicaciones de diverso tipo, pero en particular con estas que nos convocan hoy, que tienen que ver con nuestro entorno de la lexicografía. Menciono una al final, por ejemplo, Zahualagrande Imprenta de la Hoja Económica, con toda intención, y es que solemos trabajar y fijarnos y atender lo que emana de la capital. Y la Zahualagrande Imprenta, la Hoja Económica, es la imprenta que da a conocer, que publica el manual de agrimensura, un manual que era poco conocido de la historia de nuestra producción, incluso terminográfica, que data de 1854 y que ahora en breve voy a presentar. Me quise acercar y mostrarlo porque es un hecho que realmente nuestra mirada suele ser desenfocada porque deja fuera estas instituciones, entidades que también aportaron a esta construcción de la nación. En nuestra mirada, en este recorrido, por supuesto nos quisimos concentrarnos, teníamos que concentrarnos en la producción lexicográfica, en las fuentes que nos acercaran a ella, que nos abrieran ese horizonte, porque justamente la lexicografía en general, la lexicografía cubana, es conocida, es más o menos estudiada, hay obras que son fundamentales, como la obra de Pichardo, hay obras menos conocidas. Entonces, ¿qué tuvimos, qué nos planteamos de un inicio para el abordaje del siglo XIX? Y bueno, aquí lo voy ahora a contar de alguna manera, que para esa revisión llegáramos entonces a explorar fuentes muy diversas. Ya decía el valor que sabíamos que íbamos a encontrar en la historia y en otras fuentes. Así entonces abordamos, hicimos una búsqueda bien profunda de catálogos bibliográficos como el de Treyes. Su obra es Bibliografía Lingüística Bibliografía Cubana del siglo XIX, que fue publicada entre 1911 y 1915. Abordamos también bibliografías lingüísticas, es decir, obras de autores cubanos o no cubanos que se hubieran dedicado, que hubieran puesto atención a la lingüística, a las distintas producciones de estudios lingüísticos cubanos. Realmente, teniendo en cuenta que la producción era en el siglo XIX menor, es decir, los estudios sobre la lengua eran cuantitativamente menores, pues el siglo XIX realmente en estas bibliografías lingüísticas está menos representado.
Hay algunos autores, como mostraré a continuación, que hacen algunos adelantos que nos sirven para llevar esta línea cronológica y fortalecer, profundizar en esa mirada vertical. Las bibliografías lingüísticas son, acá las menciono, la de los estudios de especialistas, porque no solo se trata de que un estudio bibliográfico en general, sino de qué manera autores particulares, especialistas, expertos de las ciencias lingüísticas, han podido abordar las cuestiones de la lengua y, en algún caso, las cuestiones de interés para la lexicografía. Así menciona autores que datan desde 1882 con la obra de Bachiller, Adío, poco más adelante, y autores que ya son algunos lingüistas, algunos profesores, investigadores de otras áreas. Algunas obras son publicadas, otras más recientes, todavía se mantienen inéditas, etc. Tuvimos en cuenta también entre las fuentes las obras de licenciatura, es decir, las tesis de licenciatura, que ciertamente aportan material y aportan información que de un gran valor. Tenemos en este caso, ya lo voy a ampliar más adelante, de qué manera estas obras pudieron también contribuir. Fue interesante también abordar, explorar qué nos ofrecían las bibliografías de las propias obras lexicográficas. ¿Cuáles fueron las fuentes con las que dialogaron estos autores cubanos de nuestra tradición? Es significativo que algunos no lo mostraron tal cual, es decir, no acompañan en sus paratextos de bibliografía algunas de estas obras. Sin embargo, autores como Esteban Pichardo o José Miguel Macías aportan dentro de sus textos, dentro de sus apartados ya propiamente definicionales, dentro de sus artículos, aportan información sobre las fuentes consultadas, de manera que nuestra búsqueda no termina, es que no termina nunca. Hay que ir más, hay que adentrarse más, explorando entonces de qué manera podemos obtener información ya dentro de los textos, no solo en la bibliografía, pero algunas de ellas, como las de, por ejemplo, Ortiz, la de Esteban Rodríguez Herrera, la del propio Diccionario del Español de Cuba, publicado en Gredos en el año 2000. Por supuesto, esta última, porque ya llega un momento en que se ha actualizado la información, es una investigación también respaldada por unos planteamientos metodológicos, por un equipo de trabajo acá, ya en la Universidad de Augsburgo en su momento. Pues eso hizo que la bibliografía de este diccionario realmente sea muy aportadora para nuestros intereses. Por supuesto, en estas búsquedas y otras que se derivan de estas, encontramos noticias sobre la producción diccionarística, la conocida, la que ya había llamado aquí mayor, la consagrada, pero encontramos entonces también información sobre una gran diversidad textual, sobre obras desconocidas, sobre obras algunas escondidas, menos visibles, sobre algunas que realmente no, de las que no hay apenas información, y sobre todo, no han sido vistas o valoradas, rescatadas para la lexicografía. Ya desde el siglo XVIII, las memorias que aquí presenté lo revelaban, se planteaba la necesidad de elaborar instrumentos lingüísticos, como son los diccionarios, que regularan, registraran, visibilizaran esas singularidades léxicas. En la medida que esos repertorios revelan cómo se construye esa realidad, cómo se construye el imaginario de esa sociedad. Como derivación de esa búsqueda por esas fuentes que están en construcción, por otro lado, claro, estamos volviendo a las obras más destacadas, más conocidas de nuestra tradición, pero nos queríamos detener en aquellas obras marginales. Justo por el entorno en el que nos estamos ahora presentando, aquí menciono obras, ya digo, de las consagradas, la producción amplísima, extraordinaria de Esteban Pichardo,
sus 4 ediciones del Diccionario Provincial, 1836, 1846, 49, perdón, 1861, 1875. Son ediciones sucesivas de la obra. El autor, que tenía formación de geógrafo, que era de origen dominicano, pues trabaja intensamente. Es un autor que tiene además un diálogo con especialistas de su momento, con especialistas españoles, con especialistas, con expertos de la región, y en ese diálogo va enriqueciendo su obra. Hay estudios, por supuesto. Yo creo que la obra de Pichardo es sin duda alguna la obra cubana lexicográfica en su dimensión, en esta diversidad de textos que en definitiva no son más que lo mismo, ampliado, enriquecido, pero es un esfuerzo, digamos, compacto, uniforme. Es la obra sin duda más estudiada, la obra más conocida, la obra en la que una vez que seguimos profundizando, encontramos novedades, encontramos aspectos interesantes, hilos de los que hay que tirar. Hoy, aquí mismo les comento, ya lo he hecho seguramente en el transcurso de la presentación, este detalle que hemos ido encontrando de la inserción de las fuentes, de dejar esa información sobre sus fuentes en los textos definicionales, ha sido ahora, yo creo que es el dato más reciente, el elemento más reciente que nos motiva, porque justamente por ahí podemos ampliar esa dimensión del autor y su contexto y las obras que consultó. Otra obra bastante conocida, menos sin duda alguna, que es la de José Miguel Macías, el Diccionario Cubano, Etimológico, Crítico, Razonado y Comprensivo. Es una obra también extraordinaria, con un aparato definicional, con un contenido de informaciones diversas, que es realmente más conocido. Quizás yo estoy hablando desde el conocimiento de por este lado, ¿verdad? Además, porque nosotras en el Tesoro Lexicográfico de Cuba, en su primera edición, consideramos esta obra, es decir, la tenemos incluida. De manera que para nosotras no es tan desconocido, pero es una de esas obras del siglo XIX a la que hay que volver, a la que hay que entrar. Recuerdo un trabajo de la propia colega que presentaba antes, que es el estudio sobre la presencia de la fraseología, de las unidades complejas, que realmente tan revelador desde tiempos tan tempranos, ¿verdad?, en el siglo. Otra obra mayor, por seguir utilizando esta categoría, que es la de Bachiller y Morales, Cuba Primitiva, que se enfoca sobre todo en los elementos indígenas, los elementos de vocabulario, de voces indígenas. Es un tema fundamental sobre el que algunos autores, algunos creadores, algunos diccionaristas han vuelto. Es un tema polémico, muy comprometido, muy controversial. A mí siempre se me antoja que el tema de la etimología, de este fenómeno de la etimología indígena en Cuba, no tiene, hasta donde ahora mismo sé y he podido consultar, no tiene todo el abordaje que requiere. Es extraordinariamente complejo y hasta donde sé no me parece que se haya abordado en toda esa complejidad, pero hay otros autores que lo vuelven a recoger. Ahora, entre todas esas obras mayores, consagradas, conocidas, habría que, y a eso nos vamos a referir aquí, a abordar, porque emergen y piden un reconocimiento, obras que son en su totalidad o parcialmente, que pueden contener obras que pueden contener vocabularios, listas, índices de palabras, definiciones de palabras, que pueden tener tanto valor para la lexicografía, ¿verdad? Que pueden seguir completando, ayudándonos a completar esta historia de la lexicografía cubana, consolidando esta tradición y perfilando algo que hemos dejado tangencial, que hemos abordado de manera tangencial desde enfoques específicos,
que es la periodización de la producción lexicográfica en Cuba. Estas serían tareas pendientes, tareas a las que estamos obligados, pero que pasan forzosamente por esta identificación de estas fuentes, por esta descripción, organización taxonómica, tipológica, por el abordaje de los temas que subyacen, por los modos de las prácticas lexicográficas que muestran, que revelan. De manera que en este acercamiento, en esta profundización, en estas obras, ya digo, que pueden ser obras totales, como puede ser un diccionario en su conjunto, como la propia Agrimensura que mencionaba antes, o estas obras menores, porque están insertas dentro de obras, digamos, textos especializados, pues realmente son ahora nuestro camino. En el año 1882, en este recorrido que queremos hacer a través de cómo se acercaron autores cubanos a este recorrido histórico por la lexicografía, este autor, en su artículo de 1882, llamado así, Provincialismos, este autor nos va familiarizando con la producción específica de repertorios, con la obra, fíjense, menciona a José del Castillo, este autor que es fundamental en ese equipo de redacción del Diccionario de Provincialismo de la Sociedad, que luego se entregaron a Salvá. Referencia también al intento lexicográfico de Peñalver, es decir, a esa memoria de la que contaba antes, a la obra de Pichardo, a la contribución nuevamente de los provincialismos en los que tuvo un papel fundamental Domingo del Monte, a la obra de Desiderio Herrera, de quien también vamos a conocer la agrimensura a partir del sistema de medidas de la isla de Cuba. Es decir, son obras, obras que nos van ayudando a construir, a marcar hitos en esa construcción. Este artículo, que es brevísimo, apenas tiene una cuartilla, después de leído, después de escrito, de analizado, cierra, nos da impresión de cierta saturación. Él termina el artículo con una expresión muy elocuente. Basta de provincialismo, dice. El hecho es que el recuento ha ido diciendo, por acá está la obra de la propia sociedad, por acá está la obra de Peñalver, que también rinde cuentas a la sociedad económica. Están obras terminológicas como la de Silverio Herrera, pero parece llegar a un punto en el que expresa hasta aquí. Llegamos hasta aquí. Basta. Es una interpretación, podemos darle otra, ¿verdad? En este contexto de nuestro seminario. Para el recorrido ha sido muy importante, al inicio, hace un poquito atrás, les comentaba de qué manera esta obra de Treyes, que es el bibliógrafo cubano más importante, y no solo tiene la bibliografía cubana del siglo XIX, tiene del XX, el profundizar, el hacer una verdadera, de verdadero expurgo de esta obra, que fíjense de qué manera está estructurada, nos permite adentrarnos de una manera muy, muy concentrada, muy interesante en la producción completa del siglo XIX, un autor que había rastreado fuentes, bibliotecas, imprentas, centros culturales, en fin. Y nos puede entonces aportar para este recuento, para esta búsqueda, sobre la producción de libros, de revistas, de periódicos. Es interesantísimo porque en su recuento bibliográfico ya nos va iluminando sobre si la obra se publicó por entrega, si la obra no llegó a publicarse, pero yo les decía a mis colegas del equipo, una obra que no llegó a publicarse también y que es también un dato interesante porque por ahí va una corriente, eso expresa un interés del autor de una especialidad X. Entonces estos datos
realmente son muy, los aporta la bibliografía de Trey y son fundamentales para nuestra investigación. En este mismo recorrido por la bibliografía que se acerca a la lingüística y en especial a la lexicografía, teníamos la obra de Juan Miguel Diego, que por cierto es un lexicógrafo, tiene un léxico cubano, una obra importante que tú misma has tenido muy en cuenta, Sole, incluso recientemente en tu disquisición más reciente. Pues esta obra que se llama El Movimiento Lingüístico en Cuba, por cierto, es el único lingüista lexicógrafo para nuestro siglo XX, ¿verdad? El único lexicógrafo que tenía formación de lingüista hasta la llegada, bueno, de autores más recientes, ¿verdad? Esta obra, bueno, va en capítulos abordando elementos constitutivos de la lengua en general. Se detiene concretamente, y aquí quería comentar, en los estudios sobre gramática en Cuba, en una obra de Juan Bautista Zagarra, que es la colección de voces poco usadas. Este autor había hecho una gramática de la lengua castellana y había incluido una colección de palabras en el año 1854. Diego nos da una evidencia, nos pone este dato a nuestro alcance. En materia de lexicografía, en el capítulo 15, el capítulo 15 nombrado El idioma primitivo y los provincialismos, por supuesto, ya refiere obras de autores que aquí hemos mencionado, otras de otros autores menos conocidos, como pueden ser Nicolás Fora, Alfredo Sayas, Tranquilino Sandalio Noda, que parece ser haber sido una especie de romántico de nuestra lexicografía, habría que seguir por ahí, las propias memorias de la sociedad, obras como Guajiros en Vuelta Abajo, que no hemos podido localizar ni siquiera de forma digital, que reúne voces indias, latinas y castellanas de nuestra tradición, o Consideraciones sobre el lenguaje primitivo de Cuba, que es de un autor que identifica de una manera que no hemos podido aclararnos. Más adelante, ya en el siglo XX, un autor fundamental que es parte de nuestra formación, que es parte de ese arsenal que tenemos en nuestra formación como lexicógrafos, que es la obra de Humberto López Morales, que ya desde el 70, 1970, está dándonos información sobre hallazgos fundamentales que en su momento tienen que haber también generado un cambio, una transformación para la historia de la lexicografía en Cuba. Es una obra realmente muy, bueno, con esa mezcla de conocimiento y de experticia y de su saber decir maravilloso, y nos ponen, ya digo, en sintonía, nos ponen en contacto con una obra también desconocida, El viaje de Perico Ligero al País de los Moros, de un autor mexicano sobre el que hemos sabido que hay estudios más recientes, y la definición de las varias voces provinciales que están incluidas, porque son la edición de 1829-1847, que es un grupo, una selección de palabras que estaban incluidas en el cuadro estadístico de la siempre fiel Isla de Cuba. Este hallazgo y esta consideración de estos textos anteriores a Pichardo van completando ese entorno, ¿verdad? Ese ámbito de nuestros estudios. Bueno, hay otros autores en el curso de nuestras investigaciones que hemos encontrado, autoras como Mercedes Duber, que en el año 82, en un artículo que publica en la revista Universidad de La Habana, advierte sobre fenómenos interesantísimos con los que hoy estamos muy familiarizados, que son la tendencia gramatical de los estudios lingüísticos cubanos y la tendencia diccionarista. Es decir, esto estaba dicho desde ese momento. Había una disposición, había un contexto facilitador por parte de las instituciones, algunas ya las hemos mencionado, y por parte de individuos, esa lexicografía de autor que es tan distintiva de nuestra tradición muy en particular y de otras, por supuesto, en el ámbito americano y español. Pero se revela entonces que hay un camino, hay un modo de acercarse, hay una tendencia, algo que define un camino, que volvemos a él
por razones pedagógicas, de orientación, de organizar el vocabulario. Esta autora vuelve a presentarnos a autores que ya hemos comentado aquí. Más adelante, en el año 89, ya había mencionado a este autor, este autor, Rodolfo Alpizar, hace una precisión que a mí me parece fundamental, que es la de que, resumiéndolo, prácticamente podrían asociarse estudios lingüísticos cubanos con lexicografía. En alguna medida, se podría, simplificando mucho el fenómeno, por supuesto, referirnos a esto, porque ha sido una constante en los estudios lingüísticos cubanos. Ha sido un modo de decir, un modo de mostrar, de dejarnos ver, de organizar, de organizar voces, de reunirlas, de poderlas compartir también. Ha sido entonces para Alpizar la misma cosa, lingüística y lexicografía en Cuba. Aunque ciertamente el propio autor, texto, también alude a estudios gramaticales, estudios sobre sintaxis, que ciertamente también han sido, dentro de esta tendencia gramatical que indicaba Dubé, muy significativa. En estas mismas coordenadas, en el año 2001, el profesor Juan Carlos Zamora Muné, también de origen cubano, se acerca a esta corriente y ya define claramente que se puede ubicar, sin duda alguna, la labor lexicográfica cubana, más que empiezan a darse ya esos pasos en el siglo XIX, porque ciertamente desde el año anterior, desde el siglo anterior, con las memorias de Peñalver, ya se había dado cuenta del interés, de la voluntad, pero no de la consecución de este objetivo. Yo quería traer acá también, con el ánimo de dar información sobre nuestra realidad de estudios lingüísticos, esta obra que ha sido fundamental para todos los que hemos estudiado lingüística y hoy seguimos haciendo lingüística y en especial lexicografía, que es la Antología de la Lingüística Cubana. Pero más recientemente, ya en el año 2012, una especialista, una estudiante cubana volvió sobre la antología con vistas a actualizarla, a completarla. Y en esa búsqueda y en ese hallazgo, en esa investigación que realmente es muy, muy importante para nuestro estudio, completa mucha la información y da elementos sociales, históricos, culturales, etc. Lamentablemente está inédita. Pues la autora propone una actualización. Propone una serie de títulos. Aquí he traído a la diapositiva solo las que corresponden al siglo XIX, que según ella deberían estar, deberían formar parte de esa nueva edición de la antología, o su reedición crítica. Aquí he destacado en negrita los títulos que son de interés para una obra lexicográfica, como puede ser el Tesoro, proyecto en el que estamos inmersos en estos tiempos. Destaco entonces de la lista de palabras, el manual de Arimensura Cubana, del que he hablado, la colección de, pocas, de voces poco usadas, perdón, de Sagarra, el vocabulario de Nicolás Forn, en este otro bloque, el diccionario de Masillas, que ya decía antes, nosotras en el trabajo de la primera edición del Tesoro, ya habíamos incorporado esta obra que es de una complejidad extraordinaria y que requiere abordajes sin duda más detallados en su condición de pieza de nuestro mosaico lexicográfico fundamental. Bueno, pues de estas, a estas obras nos permitían tener más elementos sobre esta, este bloque, que este, este margen, esta marca temporal que establecimos en el siglo XIX. Nos propusimos entonces, a partir de esas fuentes consultadas, a partir sobre todo de lo que aportaba Treyes en su bibliografía del siglo XIX, de lo que estos autores especialistas habían ido dejando como rastro, propusimos entonces, y aquí pongo la categoría, las categorías o los géneros, propuesta tipológica, primero que los textos en realidad
los engaño de esta manera, quizás debió ser al revés. Intentamos, y en la propia establecimiento de la categoría nos estábamos contradiciéndonos y estábamos estableciendo nosotras mismas la polémica de qué medida se solapan, se cruzan la información de un tipo y de otro en cualquiera de los tipos textuales encontrados. Pero el hallazgo de esa desinformación ha sido verdaderamente una fiesta. Bueno, acá entre los diccionarios de lengua vuelve a incluirse alguna obra más conocida, pero quiero detenerme en esta primera, que es el Diccionario de Provincialismo de la Isla de Cuba, que hemos ya ido viendo el rastro que nos dejan los autores, que nos dejan los ilustres de nuestra tradición nacional, que es el diccionario de Francisco Díaz, de José del Castillo, de José Esteves, Domingo del Monte y Joaquín Santos Suárez, que en un maravilloso acontecimiento tuvimos la noticia de que fuera publicado en este año, al inicio de este año, en una edición crítica del profesor Armando Chávez Rivera, y que sin duda alguna, yo recuerdo algún comentario, creo que la propia Sole lo hacía en el momento, en el contexto de Facebook, que decía, uy, es todo un cambio, esto es una nueva, es una nueva, un nuevo contexto. Y entonces el estudio, la consideración de esta obra, por supuesto, es fundamental, estará dialogando y de qué manera esta obra dialoga con obras que se van a entrecruzar con estos diccionarios o las distintas ediciones del diccionario de Pichardo, con esta propia obra de Richard Madden, el glosario, que habría que considerar también para armar, para reconstruir esta historia de la lexicografía en el siglo XIX. Ya mencionaba antes la Cuba primitiva, el diccionario de Macías, el diccionario de Nicolás Fort, aquí doy ya más elementos sobre los títulos, la obra de Juan Ignacio de Armas, el propio cuadro estadístico, diccionarios que son realmente desconocidos, uno inédito, otro no lo hemos podido consultar, en el caso de la obra El Diccionario Políglota. Este es un fenómeno en el que ahora me quiero detener para no olvidarlo, y es el acceso a la información, a las fuentes de la información. Las bibliotecas nacionales han sido realmente diezmadas y el acceso en muchos casos a la información es de una complejidad extrema. Y el acceso, entonces, ha sido, en buena parte de la información que hoy voy a dar a conocer aquí, a través de Internet. Textos digitalizados, a través de bibliotecas de instituciones universitarias, centros de investigación del mundo. Pero conservamos o hemos podido encontrar pocos textos en soporte impreso, en la obra impresa, con la que tan familiarizados estamos y con las que nos gusta estar. Este bloque se refiere entonces a las obras especializadas y revelan, en algún momento antes lo comentaba, la diversidad temática, la complejidad de áreas del saber, áreas de especialidad, las modalidades que pueden ser, por ejemplo, el diccionario de legislación que se divulgaba por entregas. Esto fue un fenómeno interesantísimo para nosotros porque, al menos en el contexto cubano, no habíamos topado con ese fenómeno que es tan singular. Obras de tipografía, estadística, este último de Jacobo de la Pezuela contiene un bloquecito de definiciones que al autor le parecen fundamentales. La obra de Pezuela es fundamental en la historia, para la historia de Cuba, para el conocimiento y profundización en la historia de Cuba. Sin embargo, esta definición, este bloque dedicado a las palabras, a las voces provinciales, estaba
digamos, menos, no había sido atendido, no había sido considerado, por lo menos que habíamos tenido noticia. Todo, también hay que decirlo, se trata de un contexto en el que es la información a la que hemos tenido acceso hasta la fecha. El hallazgo de estas tipologías, de estas obras que representan estas tipologías, nos permitía establecer una relación, una concatenación con los fenómenos, en primer lugar con la colonia, con España, de qué manera en el siglo XIX algunas de estas tipologías, algunas de estas producciones lexicográficas o terminográficas estaban en total coherencia con la producción que se estaba teniendo, por ejemplo, en España o en otros países americanos. Realmente para esta búsqueda, que es en definitiva todavía muy inicial, muy temprana, no hemos todavía tenido más información, no la hemos buscado sobre el contexto americano, pero ciertamente son reveladoras estos títulos de interés, de también de la coherencia sobre modos de organizar el conocimiento. Este apartado de los manuales nos dio verdaderamente sorpresas, porque no solo por la tipología o lo que vinculan estas obras, que en muchos casos contienen abundante información terminológica, sino en la abundancia. Hemos localizado más de 70 manuales de una muy diversa temática, asuntos por tratar, asuntos por comentar, por orientar, porque el manual en definitiva busca eso, busca dar orientación, dar información y modos de asumir una realidad X. Sí habíamos localizado la existencia de manuales de cocina, de jardinería, de urbanidad, me refiero al contexto español, pero que se corresponden en buena medida con los manuales que habíamos ido encontrando en Cuba. En manuales de cocina hay una diversidad, es un fenómeno de interés nacional, cultural, ¿verdad?, de tradiciones. Pudimos localizar de jardinería, de urbanidad, de costumbres, de labores domésticas, de siembra, de diversos cultivos de interés nacional. Ya decía antes que estos vocabularios se revelan de interés para la lexicografía en la medida que contribuyen, aportan vocabulario científico-técnico, ¿verdad?, terminológico, visto a la luz de las de terminología más moderna. Contienen a su vez glosarios, índices, listas, también contienen imágenes, guías, guías auxiliares, etc. Entre esta categoría de diccionario enciclopédico, aquí hemos simplificado, realmente hemos encontrado más, solamente para no cargar la información, hemos encontrado el diccionario enciclopédico de la isla de Cuba, diccionario enciclopédico de la masonería, por cierto, un tema que al menos recuerdo otros 5 títulos dedicados al fenómeno de la masonería, que es un elemento cultural, un elemento cubano muy, muy importante y al que habría que dedicar otro abordaje. Pero fíjense, hay un diccionario enciclopédico de la masonería. Quise traer acá la cita de Malvar, que refiere Martínez y Santa María en un artículo sobre el siglo XIX español, que es el de esta relación y esta evolución de las tipologías a medida que avanzan los siglos. ¿Qué obra es más abundante, productiva? ¿Qué tipología es más productiva en dependencia de cierto momento histórico? ¿En qué medida esa obra lexicográfica define, revela intereses, revela también capacidad de formación, experticia ganada por parte de los autores que emprendían esas obras? En el caso de la nomenclatura fue también un hallazgo interesantísimo,
el que estuvieran, que Cuba pudiera aportar nomenclaturas, esta categoría que el propio Alvar define como un repertorio léxico que se inserta dentro de obras de enseñanza, que era, ya había dicho anteriormente, una de las dinámicas de interés social, por ejemplo, canalizadas y respaldadas por la sociedad, la enseñanza de las lenguas, fundamentalmente lenguas, ya lo veremos en las traducciones, en otra categoría, pero las nomenclaturas entonces son esa herramienta que está dentro de los textos auxiliares, de los textos que facilitan en el acceso a las lenguas. Y miren, aquí al menos tenemos cuatro títulos, creo que quedaron fuera quizás en esta diapositiva unos cuatro más, pero realmente dice de la producción en esta índole, ¿no? ¿De qué manera Alvar tiene esa...? Y entonces, curiosamente, en esta búsqueda que un título nos lleva a otro, en el afán investigativo, supimos de estudios que había desarrollado María Ángeles García Aranda sobre las nomenclaturas decimonónicas en el español, pero esta misma autora había hecho un estudio particular del caso de Cuba. Caso de Cuba. Y esta misma autora refiere la obra de María Concepción Ayala, que es la de los otros diccionarios, ¿sí? Son los otros, son esos otros, esa otredad a la que estamos obligados a descubrir, a desentrañar en la medida que tiene tanto que aportarnos, ¿no? Estas nomenclaturas, como decía, traen listas de equivalencias y en estas listas de equivalencias hay un vocabulario que de gran valor para la lexicografía. Y esta autora destaca en concreto el aporte metodológico que representa, que acierto que podía representar el que incluyeran estos autores estas listas de palabras. Sí, antes había ya adelantado que esta propia autora, María Ángeles García, en un estudio sobre la lexicografía cubana, se adentra en cuatro de estas nomenclaturas, una de ellas solamente la tenía Treyes, qué interesante, dada las nomenclaturas cubanas, estudia, bueno, un detallado artículo, y bueno, aborda conclusiones interesantes, hace estudios sobre los americanismos, establece cotejos entre usos, y también tenemos el bloque de las traducciones. En el caso de las traducciones, fundamentalmente se hacen traducciones del francés, del inglés, en definitiva también en total coherencia con lo que ocurría en la metrópoli. La propia otra autora que aborda, ya decía antes, del siglo XIX, menciona que es la traducción, dice la cita, de obras científicas en francés durante el siglo XVIII y XIX y ya en el siglo XX en inglés, la principal fuente de enriquecimiento del léxico intelectual, científico y técnico en ámbitos muy diversos. Nos acercamos también, porque fue un hallazgo devenido de la búsqueda, así resultado de la búsqueda, en revistas y periódicos cubanos. En revistas a las que hay que llegar desde esta perspectiva, con esta perspectiva, porque han sido sin duda tenidas en cuenta, estudiadas por la literatura, por los estudios propiamente hemerográficos, pero sin duda es un tema pendiente, es una asignatura pendiente de los estudios para que el abordaje ciertamente sea más completo, en el que podamos llegar a una profundización en esta revista, en listas de, buscando listas de palabras, buscando colaboraciones de autores, colaboraciones de suscriptores también, sin duda podríamos encontrarlo, con una mirada muy amplia de la aportación que pudieran hacer cada uno de ellos. Esta información la hemos tomado precisamente de una tesis que tuvo como objeto la lengua en Cuba en la hemerografía del siglo XIX, una tesis defendida a fines del siglo XX.
Hay otra tipología, por supuesto, que se cruza, que sería como una manera de miscelánea, que contradiciendo nuestra propia nomenclatura, nuestra propia propuesta tipológica, en la que ya hemos percibido contradicciones y solapamientos, pues estos otros textos nos permiten entonces entrar en relación con obras diversas, con obras que son fundamentalmente textos de especialidad, textos escritos por expertos en determinadas materias que contienen a su vez vocabulario. Me voy a detener porque ya he podido adentrarme un poco en ella, que es la geografía de la isla de Cuba. Es decir, es a Esteban Pichardo en su condición de geógrafo en una obra de especialidad en la que también aporta una lista de palabras, por cierto, de unas ciento y tantas palabras. Pero curiosamente, al inicio, es decir, en el primer tomo, en la primera parte de la obra, hace unas explicaciones preliminares en las que también se siente tentado a ordenar el conocimiento, a ordenar y poner nombre, poner términos, en este caso, en el contexto de la geografía cubana. Y estas explicaciones preliminares se tornan a manera de enunciados, largos enunciados, en los que hay todo un sistema de relaciones semánticas de distinto tipo que superan, por supuesto, la definición tradicional, pero las que hay que atender también. Y fíjense, eso está todo dentro de un texto de especialidad. Sin duda, las prácticas lexicográficas, algunos autores, yo recuerdo la obra interesantísima de Magdalena Kohl, buscando, explorando esa contribución que está anidada, que está esperando por nosotros dentro de las obras de especialidad, y prácticas que son en definitiva interesantes a la hora de completar el abanico de estos estudios. Los temas son diversos, los temas revelados en los títulos nos confrontan con obras de arte, de poética, de literatura, de música, de comercio, agricultura, geografía, legislación, medicina. Es un abanico extraordinario de intereses que revelan los títulos, que revelan el acercamiento profundo, el interés profundo de dar aquella información, de ordenarla, de transmitirla a las nuevas generaciones, en un afán ciertamente ecuménico, que supera los intereses personales, que supera el para qué y por qué hago esta, me siento a escribir este libro, es que tienen un valor más allá de esa realidad. Nosotros, al adentrarnos en estos textos, en esta búsqueda, chocábamos también con un fenómeno que es el de que nuestro esfuerzo, el de haber o el de estar, porque es un proceso en curso, el de estar revelando, develando esos datos, esas informaciones, no quedara en esa fría o insuficiente socialización que puede ser la de un equipo de trabajo, la de un artículo que cuántos van a llegar a ver o van a leer, o una ponencia en un evento, es tratar de hacerlos, de gestionarlos para hacerlos visibles, para sacarlos de los olvidos, de desconocimiento, de tantas razones y tantas circunstancias que en definitiva han marcado la historia de cualquier nación, porque es un fenómeno transversal a nuestras realidades. Por lo tanto, hemos pensado, hemos querido tratar de gestionar, de socializar esto, no solo porque el trabajo solo lexicográfico lo propicie, sino a través de bases de datos, de entornos que tengan fácil acceso y puedan entonces las personas, los interesados, los especialistas fundamentalmente, acceder a datos, a textos que en definitiva quedarían en un nuevo olvido una vez que pasemos y sigamos nuestro camino, pues quedan ciertamente abandonados. Y entonces hemos valorado también la posibilidad, la necesidad de gestionarlos para su socialización mayor y mejor.
Hemos, de alguna manera, he ido dando algunos elementos en esta presentación sobre un artículo que hemos preparado la colega Yurex Palacio y yo sobre estas fuentes decimonónicas, es decir, sobre el rescate que para la lexicografía estamos todavía en la obligación de hacer. Lo quería conectar, al inicio lo decía, lo quería conectar con el trabajo del Tesoro Lexicográfico, que tiene una primera edición que lamentablemente sigue sin acceso en las redes, que se mantiene en la intranet del Instituto de Literatura y Lingüística donde trabajamos, y que de alguna manera puedo dar a través de información que puedo dar a través de estos datos. Este proyecto de investigación, el de la primera edición, arrancó en el año 2009, se extendió hasta el año 2013, y contiene 13 obras lexicográficas cubanas, del siglo XIX, 4, del siglo XX, 8 y del siglo XXI, 1. Este proyecto va a insertar con una nueva etapa de investigación que, como decía antes, ha empezado en este año 2021, una segunda edición, y que debe abarcar hasta 2023 como parte de una investigación dentro de un programa nacional de ciencia en Cuba, que tiene su principal objetivo revisar ese tesoro, porque como herramienta de trabajo y en la explotación de esta herramienta hemos encontrado errores, erratas, quizá alguna decisión metodológica que cuestionable, que a la luz del uso, a la luz de la interpretación de los datos puede mejorarse. Yo lo encadenaría con poner en línea toda la obra. Es fundamental, está claro, no es ningún acierto, que sabemos que en definitiva, si no está en internet, si no está hoy socializada a través de las redes, pues ciertamente es como si no existiera. Hemos dado cuenta de ella, pero por supuesto lo fundamental para los especialistas de todo el mundo, para el público en general, el acceso sería fundamental a través de internet. Y hemos entonces, y en esa medida nos conectamos con la presentación de hoy, ampliar este tesoro con énfasis puesto en el siglo XIX. De ahí el interés que ha representado este recorrido que estamos dando. Aquí transmito un artículo que es el más reciente, que debe salir en la revista Signos Lingüísticos, está en edición ahora mismo la revista, pero bueno, lo adelanto para que lo sigan, lo atiendan. Para la ampliación del tesoro, naturalmente, hemos tenido en cuenta algunas de las obras que estos autores, que estas fuentes nos han ido ayudando a construir. Podríamos establecer una propuesta, solo preliminar, de cuáles serían esas obras con las que se ampliaría, enriquecería el Tesoro Lexicográfico de Cuba en esta cuña temporal que hacemos en el siglo XIX. Es una, digamos que lo debíamos. En el momento que planteamos el proyecto previo, realmente la dificultad de acceso, para el acceso a muchas de estas obras que hoy podemos, como un trofeo, acumular en un archivo, en unas carpetas digitalizadas, como fuentes digitalizadas, pues entonces realmente no las teníamos. Recuerdo que el vocabulario, los textos prepichardianos de los que antes comenté, los habíamos llevado a la multimedia del tesoro a manera de dato que no debía faltar, pero no los teníamos como, digamos, como textos que pudiéramos procesar, que pudiéramos trabajar para el tesoro, así como trabajamos el resto de las obras que incluimos. Estos proyectos en curso, los que nos anteceden, nos han develado al menos alguna interés y algún propósito por acercarnos a la lexicografía oculta. Lo hemos llamado así, un trabajo reciente del que voy a dar cuenta en breve,
ya sabes, el término de lexicografía oculta, escondida, infusa, en fin, la diversidad terminológica y la manera de presentar los términos entrecomillados hacía que ciertamente el contexto y la claridad y la estabilidad terminológica no se lograra. Y entonces hemos propuesto lexicografía oculta de una manera, bueno, atrevida, intentando ya poner nombre a las cosas. Pues hemos trabajado entonces paralelamente, y es la idea que sea una línea de investigación que se desarrolle también en la búsqueda de la lexicografía, es decir, en estos textos que realmente se mantienen ocultos, se mantienen por lo menos menos conocidos, no ubicados. Aquí les pongo el título del otro artículo que hemos también terminado sobre este fenómeno de la lexicografía oculta. En definitiva, no es más que un acercamiento preliminar, lo que sí nos sirvió de mucho porque trabajamos un estado del arte, una información general sobre el fenómeno, de qué manera en América, en España, fundamentalmente, se ha ido haciendo seguimiento de esta tendencia. Y las prácticas, es otro tema interesante, de las prácticas lexicográficas que soportan, incluyen. Y bueno, hacer una descripción del fenómeno realmente supone un aporte fundamental para nuestros estudios, no solo ya del siglo XIX, porque el siglo XX es abrumador, impresionante lo que ya hemos atesorado sobre la lexicografía inserta en obras de especialidad, por ejemplo, y otros. Paralelamente también, y lo he ido diciendo porque lo hemos cuestionado y es como una tarea, como una pena que arrastramos, es el del cuestionamiento, el establecimiento de las propias tipologías, es decir, de que sin ser obligatorio, pero por razones pedagógicas, de organización del conocimiento tal, pues puede ser conveniente que las tipologías se definan un poco, se afinen y entren en conexión o en relación con otras latitudes, con zonas del ámbito hispánico, en este caso concretamente, y otras que nos conecten entonces con tendencias también. Por ejemplo, lo que veíamos de las nomenclaturas y veíamos las traducciones y otros tipos. Bueno, no sé si ya me pasé, he perdido el sentido del tiempo totalmente. Pues aquí les estoy aportando unas referencias, las referencias que he ido citando en el texto. Y finalmente, una bibliografía que reúne textos de los que he ido haciendo, a los que he ido haciendo mención sobre en el desarrollo de la presentación. No, ciertamente he perdido cuenta del tiempo. Aurora, no importa, estábamos todos anonadados. Primero que nada, un aplauso, porque qué maravilla, qué rigurosidad, qué detalle. Yo estaba emocionadísima justamente por estos regalos, ¿no? Por lo que tú bien dices, lo pre-pichardiano, que es clave, porque con Pichardo parte todo hasta ahora. Pero tú bien lo decías, que mientras no indaguemos de una manera detallada y rigurosa en las fuentes, en la documentación historiográfica, no vamos a poder tener un buen panorama, ¿no? de lo que se ha producido. Entonces, estábamos todos ahí emocionadísimos. Yo iba tomando fotos, tú sabes, porque me conoces en las redes sociales, subiendo esta clase. Está Daniela Lauría y dice: aplausos para Aurora, estoy sin cámara, cariños desde Buenos Aires. Muchas gracias. Una clase magistral, muchas gracias, profesora Camacho. Germán Guillermo García Delgado, brillante y magnífica ponencia. Fíjate, mientras no sale alguna pregunta, que de alguna manera con todo esto que recabó tu equipo, también me asalta una duda respecto al concepto tesoro lexicográfico, porque por lo general nos quedamos
En el diccionario de diccionario, a todo esto, el concepto de tesoro lexicográfico es muy hispánico. Es muy de la tradición de lengua, Claro. o más que hispánico, ibérico, de lenguas ibéricas. No, no lo he visto, he indagado, me falta mucho más, pero no he visto esto en otras tradiciones lingüísticas. Y yo creo que tiene que ver un poco con nuestra ausencia, nuestra carencia de un diccionario histórico. Entonces, como no tenemos un diccionario histórico, hacemos estos ejercicios lexicográficos que son fundamentales. Entonces, ¿qué pensaba? Porque, claro, empiezas a mostrarnos todas estas herramientas lingüísticas, pero por lo general asociamos al tesoro al diccionario. Pero nos hablas de manuales, nos hablas de traducciones, nos hablas de revistas, nos hablas de periódicos, esta lexicografía oculta que bien dices. Entonces, ¿hasta qué punto un tesoro lexicográfico no tendría que incluir también estos elementos? Cuando nos mostraste el último listado de lo que se va a incluir para la nueva etapa del tesoro lexicográfico, hay mucho de esto, pero luego también pienso, ¿hasta qué punto estamos hablando entonces de un tesoro o de un diccionario histórico? Y esto, bueno, lo Claro. pensaba. Y esto me lleva a pensar también cuándo podría darse este salto, ¿no? En la lexicografía peruana. Claro, los tesauros, pero los tesauros son otra cosa en la lengua inglesa. El tesauro son sinónimos. Fíjate que nos está comentando Iván en el chat. Como nosotros estamos por levantar también un proyecto de tesoro lexicográfico en Chile, lo estamos haciendo directamente con ingenieros computacionales y el tema siempre es el mismo. O sea, ¿qué hacemos para persuadir, para que nos paguen, para que alguna entidad nos financie esto? Al final, ese es el gran dilema que tenemos mientras no exista un Estado que se interese en esto y lo financie. Exactamente. Entonces empezamos a hacer la mentalidad del ingeniero era esa. Sole, ¿dónde? O sea, tiene el inglés un tesoro, pero en el concepto de tesoro. Y está el thesaurus, pero es otra cosa. El tesor es otra cosa, un diccionario histórico, por así decirlo, si mal no recuerdo. Pero dimos con que este diccionario de diccionarios, que es el concepto de tesoro, es netamente de lenguas ibéricas. Está en el portugués, está en el galaico portugués, está creo ahora en el aragonés, en el Sí. asturiano. Entonces, nada, volviendo a la consulta, porque claro, una cuestión es el tesoro y otra cosa es el ejercicio de la lexicografía histórica. ¿Qué opinas tú de esto? Porque me abriste un mundo con toda esta presentación. Ciertamente hay una interrelación. De alguna manera, cuando trabajábamos en el tesoro inicialmente, en la primera edición, nos estábamos dando cuenta que estábamos trabajando también la lexicografía histórica, estábamos haciendo una labor de rescate y estableciendo una conexión a través del tiempo, una diacronía de las voces. Y en Cuba no existe diccionario histórico, es decir, es una ingente tarea, una tarea que vemos lejana, ciertamente. Yo creo que también, aunque aquí realmente hay un respaldo institucional, porque nosotros presentamos proyectos y bueno, ciertamente se encaminan y pueden tener un respaldo, tienen un respaldo financiero, en fin, podemos soñar y tener un respaldo, pero un proyecto como el diccionario histórico es de una envergadura extraordinaria que debería de conciliar incluso instituciones, conciliar un personal y bueno, yo creo que exige sobre todo un proyecto muy bien pensado, muy bien estructurado, que establezca esas conexiones y que tenga una línea teórico-metodológica muy bien definida. Fíjate que un proyecto como el Diccionario Histórico del Español en general, por parte de la Academia, mira cuántas décadas, ¿verdad? Y solo recientemente es que se empiezan a ver los resultados. En el Tesoro Cubano, nosotros tratamos de trabajar, de organizar a partir de esos diccionarios que la tradición había establecido. Si hoy podemos y queremos pensar en una apertura, en una ampliación, es considerando con valor lexicográfico esas piezas que están insertas dentro de obras que pueden ser de otra dimensión, que pueden tener un valor
como obra de especialidad, que pueden incluso, hay un cuestionamiento también, hay obra que puede, como la de Pichardo, la geografía de Pichardo, contiene, por supuesto, mayormente un vocabulario de especialidad, pero tiene vocabulario provincial. Entonces, ciertamente, el criterio yo creo que aquí es más amplio. Así, probablemente nuestras bases también teórico-metodológicas tienen que, en una dinámica que ahora, en la que ahora estamos, que es trabajando la planta del tesoro, pues entonces tendríamos que considerar una mirada más amplia de esos conceptos con los que en definitiva trabajamos. Y sí, no, la necesidad es fundamental, es lo que sí hemos chocado con situaciones como la que pueden derivarse del contexto tecnológico, de nuestra inserción en las redes, que realmente han sido un lastre que esperamos superar lo antes posible. Me encanta que esté este proyecto. Fíjate que el miércoles tuvimos a Mar Campos, que te saluda, lamentablemente hoy no pudo estar, quería estar, no pudo, está esperando la grabación, y ¿sabes lo que nos decía Mar? Decía que es fundamental el trabajo en conjunto, es decir, si ustedes están en este proyecto, tiene que haber un diálogo constante con el diccionario histórico de la academia. Si nosotros empezamos con este proyecto, tiene que haber un diálogo también, o sea, empezar a generar estas redes en donde no se pierda la hoja de ruta, ¿no? O sea, un tesoro lexicográfico del español de Cuba, un tesoro lexicográfico, no del español, bueno, chileno, cubano, qué sé yo, como llame, pero bueno, tiene... ciertamente, seguramente sabes que también ha empezado a ya avanzar este año el tesoro, sí. El proyecto del tesoro lexicográfico del español de América, en el que muchos de los que aquí han participado formamos parte. Y Cuba es uno de esos países, realmente es un proyecto que realmente es el proyecto que queríamos, ¿verdad? Es un proyecto que nos involucra, que nos asocia, que nos pone en esa conexión de la que hablabas, que mencionaba Mar, que nos permite latir en un mismo sentido, con una misma intención. Y que los aportes y esas contribuciones dejen de ser aisladas, dejen de ser terreno privado o de limitado acceso. Hay circunstancias que no favorecen y tenemos que romperlas con nuestro esfuerzo. Yo creo que una propuesta como la que has hecho en este seminario, de que a los estudiantes, pero nos pongas a nosotros mismos a dialogar y a relacionarnos y a recontactar, ¿verdad? Porque nos hemos conocido a lo largo del tiempo en circunstancias siempre asociadas a la lexicografía, pero nos alejamos. Entonces, el trabajo, lo que hagamos, los resultados, la investigación, la bibliografía, todos los hallazgos, los tropiezos, las preguntas, las inquietudes, pues que sigan enriqueciendo y fortaleciéndonos, porque en eso está el crecimiento y está el lograr superar limitaciones, trabas de distinta índole. Totalmente, totalmente. Pensaba también con todo este contexto histórico que bien decías es clave, es fundamental un contexto histórico profundo y entender todas las condiciones de producción, entender por qué se genera algo en un momento determinado, por qué se generan todas estas producciones. Es sorprendente, o sea, la isla de Cuba es un país, es una zona absolutamente gramatical, ¿no? Gramaticográfica, si la comparas con otras zonas, y de una manera abundante, o sea, finales del siglo XVIII, con cuestiones que no tienen que ver con lingüística misionera, porque por lo general encontramos este tipo de herramientas siempre asociadas a la lingüística misionera. Entonces también... queda pendiente, quizás más adelante o con más trabajo y más reflexión histórica, sociológica, antropológica, responder eso, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con Cuba para que exista esta profusión y esta antelación? Se adelanta a todo y todos, de una manera increíble. Esta sociedad económica, por ejemplo, que fue clave
este periódico en donde algunos de los que estaban ahí en la sociedad económica también estaban quizás publicando en el Patriota Americano. Bueno, a mí me surgió esa pregunta, ¿qué pasa con esta sociedad económica? ¿Hay estudios históricos, obvio que debe haber, sobre esta sociedad económica? Porque es muy relevante. Sí, cómo no. Sí, bueno, primero el Instituto de Literatura donde trabajamos, es el edificio donde estuvo radicando una buena parte, y hoy todavía, bueno, conserva sus fondos, y el instituto ha sido un poco el salvaguarda de esas valiosas colecciones. Alberga las memorias, concretamente las memorias, y este índice que mencionaba es una obra que realmente de un valor extraordinario, en tanto organiza toda esa información que es muy abundante, muy copioso. Pero sí, la sociedad económica ha sido objeto de estudio por parte de especialistas de otras latitudes, pero en concreto en el caso de Cuba hay obras importantes que se derivan de autores, de historiadores, de filósofos, de profesores, porque tuvo un espectro amplísimo de impacto la sociedad económica. Y para nuestro contexto, lo más significativo es que propició, fue un entorno de discusión para la creación de obra lexicográfica, en una obra que no llegó a concluirse y otras que, bueno, en la obra de provincialismo de los autores de la sociedad y luego con la memoria, el diccionario de Pichard, es decir, que tiene un compromiso muy, muy, muy claro, muy definido con la creación, con el entorno sociocultural cubano. Y sí, realmente lo que ocurre es que ahora mismo, es decir, una información que podría reunirse, no la puedo ahora mismo aportar, pero contamos con que existe, si sabemos que existe, porque ha sido una institución fundamental en la historia de la nación. Incluso la revista de la sociedad, la revista Bimestre Cubana, que luego asumiera, ha tenido una nueva etapa de producción más recientemente, que hace un poco el recuento de esos trabajos pasados, de esos trabajos de otros siglos, y sigue desde el presente adentrándose en sus estudios. En Cuba existen fundaciones también que se ocupan de estos estudios, la Fundación Fernando Ortiz, la Fundación Nicolás Guillén, está el Instituto de Antropología. Es que en Cuba existe un sistema de ciencia que se organiza a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. En el Instituto de Ciencias Sociales, es decir, en lo que se trata del Viceministerio de Ciencias Sociales o la Agencia de Ciencias Sociales, existen varios ministerios, entre otros el nuestro, el Instituto de Literatura y Lingüística, Sociología, Psicología, Antropología, Instituto de Historia. Y son instituciones entonces que desarrollan, a la par que nosotros, temas de literatura y lingüística, ellos desarrollan temas de investigación, por supuesto muy diversos, en consonancia con los proyectos que se plantean los autores. En muchos casos se establece una cartera de proyectos. Estoy haciendo un poco de labor divulgativa sobre el entorno de la ciencia, del trabajo de la ciencia en Cuba, las ciencias sociales en particular, claro. Pero bueno, es un paréntesis que me has propiciado también. Y entonces los estudios son muy diversos, hay revistas de investigación también, en fin, hay otros canales para socializar esa información. Es que fíjate, Aurora, que ha sido un tema transversal en este seminario, la cuestión del diccionario, la cuestión del diccionario para divulgarlo, colgado en redes o para todos, frente a este diccionario para unos pocos que pueden comprarlo. Y ha sido un tema de debate con editoriales, y fíjate que a la larga se ha llegado a una conclusión que cada uno ha ido llegando a esa misma conclusión, ¿no? Que esto tendría que ser una cuestión de tipo estatal al menos. O sea, que no haya estatal, y si hay intereses privados, por ejemplo, ayer estuvo María José Rincón, que ¿cómo habrá sido su persuasión que lo logró? O sea, eso también depende mucho de cómo, decimos en Chile, vender la pescada, cómo vendemos la pescada, porque a la larga lo que queremos es eso, o sea,
Había debates duros, de bueno, entonces, ¿cómo comemos los lexicógrafos? La vida está en juego, sin duda. Entonces, es muy interesante ver esta otra cara, para mí es clave, y te lo quería agradecer muchísimo, porque esto también te va mostrando luces, de cómo tendría que manejarse la cultura, el estudio, y veo que esta cuestión forma parte del ADN cubano, o sea, esta sociedad económica de la primera mitad del siglo XIX ya tenía este tenor, ya tenía esta marca, la Junta de Fomento, toda esa numeración que hiciste de imprentas también, o sea, ha habido una un relación cultural. sí, y con la educación también, o sea, hay un interés en eso que no se ha descuidado. ¿Y cómo lo refleja? Justamente con todo esto que nos mostraste. O sea, es una profusión de herramientas lingüísticas, una profusión de textualizaciones interesantísimas. Otra cuestión que te quería comentar, Macías. Yo llegué a Macías y todavía no doy con el PDF de Macías. No tengo el PDF. ¿Y qué pasa con Macías? Y lo comentaste tú también, el trabajo etimológico, el quehacer etimológico durante el siglo XIX, da lo mismo con qué tipo de eficiencia, ¿no? Estamos hablando del siglo XIX, se estaba desarrollando la etimología. O sea, dejemos de lado la opinión o la evaluación, para nada, no voy por ahí. Pero, por ejemplo, lo encontramos con Calandrelli en Argentina, con Lafone Quevedo en Argentina, estoy pensando en el XIX. Lenz, bueno, ya Lenz es el primer lustro del 20, ¿no? Y estaría Macías. Entonces, quería saber si hay acceso a Macías PDF, ¿se ha digitalizado o no? Sí, está, sí, lo tenemos. Sí. Te lo voy a pedir. Podríamos facilitártelo. Sí, vamos a. Sí, Macías nosotros lo encontramos en esta etapa de trabajo, cuando trabajamos la primera edición del Tesoro 2009-2013, nosotros trabajamos con el ejemplar impreso en estado de deterioro impresionante. Una edición del 82, 80, no recuerdo. Una obra un libro del que en su acceso, en su manipulación, se podía quedar en las manos las hojas. Ya sí obtuvimos recientemente, pero igual con esas dificultades a las que tú aludías, es decir, nos tropezamos, digamos, hasta el momento hemos tenido dificultades concretas muy marcadas con algunas, hemos tenido facilidades de acceso con otras, pero eso está definiendo hoy el trabajo, está definiendo la investigación y los avances de investigación en distintos ámbitos, y nosotros lo estamos padeciendo ciertamente. Y el estado de conservación de muchas de las obras, pues realmente ya es calamitoso. Habría que ver, por ejemplo, una de las razones que nos llevan también a trabajar los tesoros, a organizar las obras en tesoros, a diccionarios de diccionarios. No solo el estado de conservación, tiene que ver con el número de ediciones. Un diccionario como el de Constantino Suárez, el vocabulario cubano, que está cumpliendo 100 años, ¿verdad? Ese diccionario tiene una sola edición, la del año 1921. Es también ya difícil su manipulación. De manera que estos trabajos nuestros nos ponen en relación con fenómenos que son, digamos que, reveladores de estados de desatención, de no conservar, de no reconstruir, reparar en la medida de lo posible estas obras. Yo recuerdo que para el proyecto inicial del Tesoro, nosotras establecimos, una vez que, bueno, teníamos acceso muy detallado a cada una de las obras, se podía decir que cada una de nosotras se volvió una experta en la obra, en todos los aspectos. Pues establecimos entonces unos criterios sobre conservación, sobre estado de conservación, y sugeríamos entonces, establecíamos un canal de relación con la biblioteca del instituto,
en aras de que aquellos textos fueran retirados del acceso público, por ejemplo, o propiciado, naturalmente, digitalización de estos textos para facilitar y para impedir el acceso a obras que ya realmente estaban en muy malas condiciones. Así ha sido. Pero entonces, qué maravilla, o sea, llegaron en el momento oportuno, Aurora, eso es maravilloso. Me pasó también, por ejemplo, tú lo sabes, cuando estaba redactando mi tesis doctoral, pasé el tiempo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, en donde ellos tenían el vocabulario cubano de Constantino Suárez, tenían el nuevo catauro de cubanismos de nuestro querido Fernando Ortiz, que yo creo que ha sido uno de los más citados junto con Pichardo y estos pre-pichardianos. Hoy, pero fíjate que el de Diego no lo pude encontrar. O sea, hay te lo comento porque justamente en este afán por unir, por acceder a estas obras, yo estaríamos muy, muy agradecidos si nos pudieran facilitar estos PDF. Es clave para el. Sí, perdón, contigo no estoy ahora mismo, no lo puedo asegurar 100%, pero creo que sí, también. Maravilloso. Son los dos tomos de Diego, la letra A y la letra B, ya se sabe. Claro, claro que sí. El léxico cubano. Exactamente, ¿no? Pero son siempre necesarios, ¿no? Y sobre todo estos que quedan ahí a medio camino, y que, por ejemplo, no sé, el diccionario de Cuervo, o el de García y Casbalceta, que creo que llegó hasta la G o la M, ya se me olvidó, ¿no? Pero el de Diego. Pero bueno, no sé si hay algún comentario más que los piropos que se han dado, pero siento que han sido. 2 horas, se nos pasaron 2 horas. ¿Dos horas? Maravilloso. Es que eso nos pasa cuando nos apasionamos con la lexicografía y los diccionarios y nos vamos enterando de nuevas cosas. Sueños compartidos. Exactamente, y sobre todo contigo, que te acuerdas compartido. El semestre pasado, que al final no pudimos invitarte. Entonces, nada, yo llevaba esperando esto muchísimo tiempo, Aurora, así que estoy felicísima. Mucho gusto también, mucho gusto para mí. Y poder, nada, a través de mí, que se muestre un equipo de trabajo, una institución, un esfuerzo, y un país también, sin duda alguna. Maravilloso, maravilloso. Muchas gracias a ti. Nada, aplausos nuevamente para ti, querida, y... Gracias. Un aplauso enorme y nada, seguimos en esta sobredosis de lexicografía que se acaba la próxima semana. Tenemos todos los días la próxima semana. Mucho éxito, muchas gracias por tu idea y por haberla hecho realidad. Linda, gracias a ti por todos estos regalos. Gracias. Y un abrazo a todos.